A continuación, las palabras de inauguración a cargo de la señora Natalie Ingaruca Ruiz, directora de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Buenas noches, señores y señoras, a esta su casa, la Escuela Nacional de Control. También saludamos a nuestras gerencias regionales de Tacna, Apurímac, Junín, Cusco, Loreto y Amazonas que nos acompañan. También estamos saludando, esta actividad está retransmitida también por Facebook. Entonces, todos nuestros participantes también lo van a poder tener a través de toda esta conferencia magistral Diamante de Habilidades Directivas a través del YouTube, porque va a ser grabado y van a poder replicarlo cuantas veces ustedes requieran de esta capacitación. Asimismo, saludo a los directivos que hoy nos acompañan en esta capacitación, puesto que es importante para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República el tenerlos aquí presentes y el que sigan fecha a fecha cada una de nuestras conferencias. Señores auditores que nos están acompañando, es importante para nosotros que también estén en este tipo de capacitaciones, no en nuestros cursos y programas, sino también en nuestras conferencias magistrales. Dicho esto, en un contexto nacional de alta exigencia y cambio disruptivo, los servidores públicos deben demostrar no solo conocimientos teóricos y experiencias prácticas en la administración pública, sino también un conjunto de soft skills o también llamadas habilidades blandas para dirigir eficazmente a sus instituciones. En tal sentido, la charla propone el modelo del diamante de habilidades directivas para gestionar los desafíos del servidor público en el Perú. La Escuela Nacional de Control reafirma su compromiso de trabajar en beneficio del fortalecimiento del capital humano del Estado, brindando servicios educativos de alto nivel y de acuerdo a las necesidades de las instituciones para beneficio de la población. Quiero agradecer de manera muy especial al señor Ramón Rivera Chu, quien nos acompaña con esta ponencia y quien muy gentilmente está participando con nosotros, y sé que no es la primera y la última vez que va a participar. Desde ya lo comprometemos en que nos siga acompañando en la Escuela Nacional de Control. Nuestros participantes también se lo están agradeciendo. Es por eso que declaro inaugurada la conferencia magistral Diamante de Habilidades Directivas. Les agradezco muchísimo su participación y su compromiso que tienen para con nosotros, para con el Estado peruano. Buenas noches. Agradecemos las palabras de la señora Natalie Ingaruca Ruiz, directora de la Escuela Nacional de Control. Seguidamente, presentamos al señor Ramón Rivero Chu, consultor de negocios y profesor de posgrado con más de 20 años de experiencia en habilidades directivas, gestión de talento, dirección de proyectos, gestión del conocimiento, desarrollo organizacional, gestión de competencias, metodologías ágiles y dirección por valores en Estados Unidos, Francia, Brasil, Colombia y Perú. Recibámoslo con fuertes aplausos, por favor. Muy buenas noches, damas y caballeros. Voy a desplazarme un poco para hacer esta presentación algo más dinámica. Bienvenidos todos los que están aquí presentes y también los que nos acompañan por redes sociales en las diferentes sedes de la Contraloría General de la República. Agradezco la invitación de sus directores que han permitido que en esta ocasión les comparta un modelo que hace un año propuse y que los últimos 12 meses me ha dado enormes satisfacciones en términos de difusión y visibilidad a nivel de empresas públicas y también organismos privados. Rápidamente, para presentarme, además de lo que mencionaron, yo soy ingeniero
y de la ingeniería, como ven, migré más al ámbito de la gestión y la administración de negocios. Y bueno, a nivel de estudios pude, digamos, visitar muchos países y retornar al Perú con una serie de conocimientos que me han permitido trabajar de manera continua los últimos 20 años en la cátedra, en la consultoría y ya más recientemente de forma independiente. Dictamos talleres desde hace 20 años, siempre enfocado en el desarrollo del talento humano, competencias, valores y por supuesto colaboramos también con el ámbito académico universitario. Esta frase es de hace más o menos 2.000 años, un poquito más, 2.100 años. Esta frase fue formulada por un sofista griego, Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas. Y ese es el punto de partida del modelo. El modelo es un modelo antropocéntrico donde el ser humano se vuelve en la clave para el éxito, se vuelve en el elemento más importante para alcanzar los resultados a nivel organizacional. A ver, yo les pregunto, ¿qué desafíos enfrentan ustedes como servidores públicos? Muchos, múltiples. Hemos visto en el video, por un lado, los temas de corrupción, evidentemente, por la naturaleza de sus funciones, pero hay muchos otros desafíos más. Algunos de esos desafíos me permitió mapearlos y consolidarlos en 6, que he visto que a lo largo del tiempo era un poco lo que más me demandaban mis clientes. Me decían, tenemos problemas con esto, ¿podrías por favor resolvernos o darnos alguna orientación? Y el primero claramente es el cambio. Todos los años nuestro trabajo cambia, nuestra institución está cambiando. La Contraloría General de la República del año 2015 no es la misma que la de este año y no va a ser la misma que la del Bicentenario. Y así como la institución cambia, nosotros también debemos cambiar. ¿Qué hay con el estrés? Llegar acá nomás a las 6:30 ha sido tremendo estrés para muchos de nosotros y me incluyo. Yo llego 6:15 y acá ya estaban pensando que no iba a venir. No, pero ¿cómo no va a venir? El estrés es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra vida. Se viene el domingo, Día del Padre. Levanten la mano los que somos papás. Muy bien, la gran mayoría. Miren, ¿dónde celebramos el Día del Padre? ¿Con nuestros papás? ¿Con nuestro suegro? ¿En nuestra casa? O sea, un día de felicidad se convierte para muchos en un día de estrés. Ya desayunamos con tu padre, almorzamos con el mío. Yo, bueno, ya, yo quedo para el final, no sé. Tenemos estrés porque vivimos en un mundo justamente de cambios. Y dentro de la organización también el trabajo implica espacios de mucho estrés. ¿Qué tal con el conflicto? El conflicto no es ni bueno ni malo, es una realidad. Con nuestros hermanos de padre y madre tenemos problemas. ¿Cómo no vamos a tener problemas con nuestro jefe, nuestra jefa? Y no se miren, que de acá se nota todo. Se empiezan a mirar de lado. Conflicto no es malo. Tu mejor amigo, tu mejor amiga, típicamente ha sido una persona con la cual has tenido más de un conflicto. Por eso es tu mejor amigo. Este tema es bien importante para todos nosotros, pero particularmente para aquellos que pertenecen a la generación centennial. Ya ni millennial, centennial. Gente de menos de 25 años. El equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Típicamente el trabajo debería, en teoría, demandar 8 horas al día de nuestro tiempo. Pero en la práctica demanda 10, 12, 14. Porque trabajo es el momento que sale de tu casa. El transporte, las reuniones, etcétera, etcétera. Sábado y domingo en teoría es vida familiar. En teoría digo, porque muchos sábado y domingo estudian. Estoy gratamente impresionado de ese programa de maestría en gestión pública. Control público, qué interesante, fantástico, gubernamental. Y esa semana la tienen, pero full, ¿no? Son 12 semanas en 2 años. Esas 12 semanas full time bajarán de peso, pues tendrán migraña, ¿no? Empezarán a experimentar cambios en su metabolismo, ¿no? Intensivo. Y claro, los fines de semana, quien habla también trabaja, dictamos maestrías. Porque mis alumnos de lunes a viernes estudian. ¿Saben cuál es el horario más demandado para una maestría? Los domingos. Los domingos dictamos maestría de las 7:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche y se nos llenan los salones. ¿Por qué? Porque de lunes a sábado la gente está que trabaja. 8, 10, 12, 14 horas. Así que, ¿dónde está el equilibrio? Entonces, otro desafío. Diversidad. Los veo a todos, ya que hay mucha diversidad, ¿no? Como es el Perú. Puedo tomar una foto acá y publicidad para Benetton, ¿no? United Colors of Benetton. Yo soy descendiente de chino, por mi apellido. Yo soy nieto de chino, soy Tuzán. Tercera generación, igual que su contralor. ¿Quién acá es Tuzán? Levante la mano. ¿Soy el único? ¿Nadie más es descendiente? Rarísimo, ¿eh? Estamos cumpliendo 170 años de inmigración y representamos más o menos 8% de la población del país. Habemos de todas las tonalidades, ¿eh?
de los que son amarillos hasta mi tono, toditito, lo tono, bien mezcladito. ¿Nadie, en serio? Bueno, el domingo pueden hablar con su padre, ¿no? Papá, ¿cuál es la historia de la familia? Es imposible, yo tengo salones de 30 alumnos y siempre hay uno o dos tusanes. Bueno, y por último, knowledge management. Gestión del conocimiento es importante, es a lo que se dedica. Se dedican ustedes, servidores públicos, ustedes trabajan con conocimiento. Nuestros abuelos y padres posiblemente trabajaron con las manos o con las máquinas, muy probablemente. Es el caso de mi abuelo, trabajó con las manos. Mi padre, bueno, mi padre ya trabajó, digamos, con instrumental y yo trabajo con conocimiento. Y muchos de ustedes, todos ustedes son trabajadores del conocimiento. ¿Podríamos añadir más desafíos? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué desafío me está faltando ahí? Porque tampoco quería pues que mi modelo fuera demasiado ambicioso, holístico, que lo resolviera todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algo que está faltando y que es una preocupación importante para ustedes desde la Contraloría. Es el tema de los valores. Claro, dirección, gestión por valores no lo he puesto. Pero como mencionó Víctor en la introducción, es un tema que yo manejo por otros, con otros cursos, ¿no? Dirección por valores, no está, efectivamente no está. Gestión de stakeholders, podrán decir ustedes, ¿no? También tema de conflictos sociales y licencia social, pues tampoco está, se maneja por otros cursos. Bueno, ahí tienen, eso es. Y frente a ello, ¿qué habilidades deben desarrollar? Porque esta es una realidad. Ustedes tienen que hacer frente a estos y más desafíos, y para ello deben desarrollar un conjunto de habilidades. ¿Qué habilidades, por ejemplo? Las habilidades, a propósito, no son lo mismo que los conocimientos. Una habilidad es algo que uno tiene que aprender haciendo. El conocimiento se aprende a veces hasta memorizando. Y conocimiento, por ejemplo, hemos recibido muchísimo en nuestra etapa universitaria. En la etapa del posgrado también se recibe mucho conocimiento. Pero ser el número uno en contabilidad no me convierte en el mejor auditor para Contraloría General de la República, ¿o me equivoco? Si no, acá pues tendríamos puro premio excelencia. Yo sé que hay algunos, ¿eh? No, con eso no quiero tampoco dejarlos de lado. Pero puede ser que un gran auditor no haya sido necesariamente el número uno de su promoción. Puede ser que un gran empresario ni siquiera haya tenido educación universitaria. Es lo más probable. Puede ser que el gerente general haya rebotado por 3 universidades y así haya llegado a la gerencia general. ¿Saben dónde están los número uno? Posiblemente están en universidad dictando clases los días domingos. ¿No les conté? Diamante, habilidades directivas. Esa es la diferencia, claro. Diamante, habilidades directivas. ¿Saben por qué le puse ese nombre? Me lo sugirió mi hijito. Mi hijito de 6 años. Cayetano me dijo, papá, ¿qué tal si le pones diamante? Le dije, ay, mi hijo está loco. ¿Qué? Iba a poner una estrella, ¿no? Iba a ponerle la pirámide, ¿no? Diamante. Pues tenía razón, pues. ¿Cuál es el origen de los diamantes? ¿Cuál es el origen de los diamantes? Carbono, carbono. ¿Ah? Un modesto carbón que se convierte en diamante. A ver, ¿quién acá tiene un diamante? Muéstreme. Con orgullo, ¿ah? Levante ahí. ¿Nadie? ¿Nadie tiene su diamante? ¿No? La señora tiene un diamante, claro. ¿Dónde está? Hasta donde yo tenía entendido era... Muy bien, me lo está mostrando con orgullo. Esto es. ¿Cuántos quilates? Vino con certificado, porque si no, no vale, pues. No, si no, no vale. ¿Cuántos meses de sueldo? Cultura general, ¿ah? 3, muy bien, señor. Segundo, tercer matrimonio, ¿cuántos va? 3 meses de sueldo. Y a propósito, eso nunca se devuelve. Devuelve los peluches, devuelve las cartas de amor, pero el diamante queda. Sí, claro. Bueno, diamante. Cada uno de nosotros es un diamante. Eventualmente carbón, en proceso de convertirse en diamante, pero con el propósito de esta vida, con el propósito en la vida de convertirnos en diamantes, todos. Talento, todos. Este país está lleno de gente talentosa, pero que carece de ciertas pequeñas habilidades para pulir su diamante. Los diamantes se pulen, ¿saben? En la naturaleza no valen nada. Requieren la mano de una persona entrenada para convertirse en una piedra preciosa. A algunos ya les ha dado un poquito de curiosidad, ¿no? El mundo de los diamantes. ¿Eh? La gemología. Bueno. Primer punto. Para gestionar el cambio necesito líderes. Los líderes sirven para eso. En la gestión del cambio necesito perfiles de líderes. Y vamos a hablar de liderazgo auténtico porque hay múltiples pseudolíderes que básicamente son caudillos, pero que de líderes no tienen nada. Para el estrés, lo que tengo que hacer es desarrollar mi inteligencia emocional. Inteligencia emocional es justamente la que menos tiene el primer puesto de la promoción de contabilidad.
El primer puesto de la promoción de ingeniería, el primer puesto de la promoción de derecho, el primer puesto de la promoción de economía. Él casi no tiene inteligencia emocional. ¿Saben cómo uno se da cuenta? Porque casi no tiene amigos. No se pongan a llorar, ya pasó. O sea, los primeros puestos casi no tienen amigos. Ni los profesores se acuerdan de los primeros puestos. Uno se acuerda del divertido, el entretenido, el alumno sociable, el alumno entrador que organizaba las olimpiadas. De eso se acuerda uno. El que tiene inteligencia emocional normalmente no es el número uno. Es raro. Si el número uno tuviera inteligencia emocional, ahí sí yo lo nombraría auditor general, contralor general. Sí, 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 ahí sí funcionaría. Pero normalmente no lo tiene. La inteligencia emocional es una habilidad. Uno tiene que aprenderla. No es que uno nace con inteligencia emocional. Naces con inteligencia cognitiva racional. Eso sí, tu coeficiente intelectual sí es innato, genotípico hereditario. Principalmente del lado de tu mamá, la mamá. El ADN mitocondrial, que es del cual proviene buena parte de nuestra herencia genética, es directo de rama materna. Tu personalidad, tu temperamento, tu inteligencia. Y bueno, hay algunas enfermedades congénitas. Espolina materna, es la verdad. ¿Acá hay hombres solteros? Levanten la mano los solteros. Ya, muy bien. Tienen que tener cuidado con quién salen. Es un consejo nomás. O sea, un poquito más de criterio, ¿no?, para seleccionar. Claro, a las mujeres ni les aconsejo, ellas sí tienen criterio. Entonces, por ahí viene el coeficiente intelectual. Pero en una familia de tres hijos, siempre hay uno que es más sociable. Y uno dice, para los tres los creamos igual, y los tres son hijos de padre y madre, ¿no? Entonces, ¿por qué hay uno más sociable? Y siempre hay uno que es más arisco, pues. Uno que es más, no sé, amargado, no sé por qué es así. Y hay uno que es más divertido, entretenido. Entonces, inteligencia emocional es aprendido. Cuando haya conflicto, no me debo quedar callado. No debo permitir que me pasen por encima. Tampoco debo responder con hostilidad. Debo ser asertivo. Entonces la asertividad también se aprende. Porque básicamente uno nace pasivo o agresivo, en términos de comunicación. Pasivo o agresivo. Uno lo ve en los niños. Los niños, por ejemplo, en el recreo, o en un parque, o en un centro comercial. ¿Qué hacen? Algunos fastidian y otros se dejan fastidiar. No hay ningún niño que diga, por favor, compañeros, mantengamos una relación cordial. En un futuro recordaremos estos como los momentos más importantes de nuestras vidas. Estas amistades durarán para siempre. Eso no pasa. Esa es la respuesta de un adulto bastante maduro, asertivamente desarrollado. Los niños o son agresivos o son pasivos. Hay niños que te caen maravillosamente bien y hay niños, pues, que son antipáticos. Aunque sea tu hijo, es antipático. ¿Cómo ser asertivo? Vale decir, resolver los conflictos de una manera positiva. Porque es inevitable que entre dos personas haya conflicto. Vuelvo a repetir, entre tus hermanos de padre y madre hay problemas. Y ya no quería mencionar a tus hijos, pero también seguramente hay uno que otro problema. Entonces la asertividad se aprende. Administrar el tiempo es algo que se aprende. Se aprende a administrar el tiempo. Todos tienen 24 horas, pero pocos saben administrarlo correctamente. Hay personas que en 24 horas hacen maravillas. Los que vayan a meterse a la maestría en control gubernamental van a tener que aprender a administrar su tiempo. Esa semana presencial. 3 horas de sueño por noche, no más. Esa es la exigencia de maestría. Ahora bien, el tiempo es el único recurso que no podemos nosotros almacenar. El tiempo no se puede depositar en una cuenta y esperar a recuperarlo más adelante. Cuando el tiempo se pasa, se pasa. Y no es poesía, es verdad. Y a veces es muy triste, ¿no? 25 años después, ¿qué tengo? Un carro, una casa, 2 juicios de alimentos, un bypass. No es bonito. No es bonito para nada. Sí. Estoy anticipándome. ¿Saben algo? El tiempo a veces consideramos que nos pertenece, pero no nos pertenece el tiempo. El tiempo lo gestiona alguien más siempre. Cuando éramos niños, nuestros padres gestionaban el tiempo. De adolescentes, nuestros amigos, nuestros profesores. En el trabajo, posiblemente nuestros jefes administran nuestro tiempo. No sé por qué la gente cree que controla su tiempo. ¿En qué momento voy a empezar a asumir un control real de mi tiempo? Cuando empiece a organizarme en función a prioridades. Lo importante versus lo urgente. Esa es una matriz que también vamos a ver. Cada uno de estos aspectos luego lo voy a desarrollar con una pregunta, un video y 2 diapositivas. Pregunta, video, 2 diapositivas. El desarrollo completo es más largo, pero hemos hecho una síntesis.
Trabajar en equipo es fácil con la gente que se te parece. Trabajar en equipo con tus amigos, con tus amigas, es sencillo. Trabajar en equipo con gente diferente a ti. 10 años mayor, de otro género, de otra profesión, que no ha nacido en el mismo lugar donde tú naciste. Ahí es donde viene la complejidad. Trabajar en equipo con tus amigos es sencillo. Trabajar en equipo con gente diversa, diferente. Y por último, aprender a gestionar el conocimiento consiste en desarrollar una capacidad de toma de decisiones basados en hechos y en evidencias. Y definitivamente para un auditor esto tiene que ser muy, muy importante. Tomar decisiones basados en hechos y en evidencias. Evidencias comprobables y corroborables, verificables, objetivas. Y eso se llama pensamiento crítico. Eso es critical thinking, que es una habilidad necesaria para cualquier profesional en el siglo XXI. Critical thinking aparece en el perfil de cualquier profesional ejecutivo en empresa pública, privada, en cualquier tipo de organización. Critical thinking. Es lo último que hemos incorporado en el modelo, es de lo último que en lo cual nos hemos especializado, critical thinking. Ahora, yo no esperaría que nadie tuviera las 6 habilidades desarrolladas al 100%. Esperaría que tuviéramos 2 habilidades muy bien desarrolladas y las otras 4 las complementaríamos con personas de nuestro equipo. Eso sería algo más realista. Tener las 6 sería, de hecho, irreal y en algunos casos muy soberbio. Nadie tiene las 6 desarrolladas. Típicamente alguien con mucho pensamiento crítico no va a tener demasiada inteligencia emocional. Alguien que ame ser líder no necesariamente va a amar trabajar en equipo y así sucesivamente. Entonces, 2 de 6 estaría bastante bien. En mi experiencia, hasta con 1 puedes llegar a cargos importantes. Una persona, por ejemplo, con inteligencia emocional asciende, escala rápidamente. Pero se acompaña siempre de un líder, de un team worker, se acompaña de alguien que piense críticamente, se acompaña de alguien que tenga inteligencia emocional. Digamos, esa es la opción más realista. A propósito, en nuestro entorno de amigos, sin ir muy lejos, seguramente hay personas complementarias. Tú y tu mejor amigo o amiga no son clones, ¿no? Típicamente en un grupo de amigos, el más conversador, la más conversadora, se hace amigo de la persona pues más introvertida ya, ¿no? Casi le tiene que hacer traductor, ¿no? Para saber qué cosa siente, piensa, ¿no? Y son amigos inseparables, ¿ah? Inseparables, ¿no? 2 muy articulados, locuaces y extrovertidos normalmente no son amigos, son enemigos, de hecho. Así que por ahí también viene el tema de la complementariedad. No se pretende esto de un solo ser humano, pero sí de un equipo de alta dirección, de un equipo directivo. Eso sí se pretendería. 1 especializado en cada uno de ellos, quizás 2, eventualmente hasta 3, ya 3 habilidades. Pero en verdad, en todo el tiempo que vengo desarrollando capacitación ejecutiva, no es que haya alguien que haya sido tocado por la mano de Dios y tenga las 6. No funciona. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿cuál tengo yo? Bueno, ninguna. De hecho, las estoy desarrollando. Por eso tengo que editarla para irla reforzando. A ver, punto 1. Vamos a ver con un video. A ver, aquel compañero del área técnica, espectacular. En 2 minutos he hecho la edición. Dos minutos. I get really mad when my brother hits me a lot. I don't like it when you say you don't want to play with me. When I'm mad, my brain can get a headache and it can start hurting. Your blood keeps pumping because you're like really mad. And you start to get sweaty because you're getting really, really mad. And then when you start getting really mad, you turn red. When your body can't really control yourself, mad just takes over your body. I just get out of control. It's kind of like if you had a jar and then the jar would be your brain and then you put glitter in the jar and that would be how you would feel. Like if you shook up the jar and the glitter went everywhere, that would be how your mind looks. And it's like spinning around and then you don't have any time to think. And you sometimes punch stuff and people when you don't really mean it. When I get angry, I feel it in my heart. I really don't like when I get angry. The amygdala really reacts, but the prefrontal cortex tries to keep it down. When I like feel like I want to, you know, get really angry and yell, I just like sometimes, you know, like take deep breaths. Like first you find a place where you can be alone, then you find some way to relax and calm down. When I need to calm down, I take deep breaths.
I breathe in through my nose. Sometimes I close my eyes or just take deep breaths. It like it's calming down, it's like not like moving. It's like slowing down and then it stops. And the heart pumps slow and then it goes into your brain. It's like all the sparkles are at the bottom of your brain. My brain like slows down and then like I feel more calm and then I'm like ready to speak to that person. Muy bien. Parece que Aristóteles era una persona un poquito iracunda. Él decía lo siguiente: cualquiera puede ponerse furioso. Eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y la forma correcta, eso no es fácil. Molestarse, entrar en ira, es sencillo. Inteligencia emocional se requiere para evitar que esa emoción nos gane. Ahora, para Aristóteles era la ira, y los niños hablaron de la ira, pero para otros es el miedo. Cuando el miedo ingresa, no son capaces de regularlo y se paralizan. Para otros es la tristeza. Cuando perciben o sienten tristeza, es imposible para ellos remontarla. Las emociones son parte inherente de nuestra naturaleza. Es lo que nos hace seres humanos. Y lo que no debemos hacer es negarlas. Hay que aceptarlas, abrazarlas, saber gestionarlas. Y en eso consiste la inteligencia emocional. A ver, esta película, Intensamente, ¿quiénes la fueron a ver? Bonita la película, ¿no? Es como una clase sencilla de neurociencia, que también es lo que hemos visto en el video. Neurociencia, el estudio del cerebro humano y todo el sistema nervioso en realidad. En la cabecita de esta niña habitaban unas personitas. ¿Recuerdan la amarillita que era? Alegría. ¿El moradito? Temeroso, ¿no? Con miedo. ¿El azulito? El depresivo, ¿no? ¿El rojito? Mira, ¿se parece a su jefe? Dicen por ahí. Igualito a mi jefe, dicen, ¿no? ¿Y la verdecita? ¿Se parece a su compañero de trabajo? Dice. Así como que arrogancia, ¿no? Náusea, repugnancia. Miren, las emociones están ahí y están con nosotros desde que nacemos. Pertenecen al cerebro límbico, en particular a la amígdala cerebral, que está completita desde que naces. Por eso tu hijo te puede decir en un minuto te amo y a los dos minutos te odio. Y eso significa que es bipolar, para nada. Significa que está experimentando las emociones. A propósito, si tienes 45 y pasa lo mismo, ahí sí necesitas un tratamiento. Ahí sí requieres algún tipo de medicación porque ya no es normal. A los 28 años, el córtex prefrontal del cual habló muy apropiadamente la niña del video, a los 28 se termina de formar. Y en el balance entre el córtex prefrontal que regula y la amígdala cerebral que estimula de ese balance, surge la inteligencia emocional. Es un balance psicoquímico que hay en nuestro cerebro. Y es importantísimo que reconozcamos que antes de los 28 hemos tomado decisiones emocionalmente deficientes. Voy a hacer un experimento, siempre lo hago. Recuerden a su primer enamorado o enamorada. Recuérdenlo nada más. Algunos suspiran, otros lloran. Su nombre, no pido que recuerden más. Ya. Ahora, visualicen, va a ser más sencillo, a su pareja actual. Ahí sí nadie suspira. Bueno. Comparen
el primer enamorado-enamorada con la pareja actual. ¿Se parecen o no se parecen? ¿Al unísono? No. No, al fondo dijeron sí. Ah, es que está con la primera persona. Bueno, se enamoró de la primera enamorada, es válido. No se parecen en lo más mínimo. ¿Por qué? ¿Quién cambió? ¿Ah? ¿Qué pasó? De ser una decisión 100% emocional, pasó a ser una decisión emocional, racional. Por ahí dicen, no, yo tomo decisiones racionales nomás. ¿Eh? Tarjeta de crédito, tipo de auto, cuánto gana, tiene un posgrado, hijo único para recibir toda la herencia. Bueno. Pero es 50-50, claro. ¿Y qué será la vida del primer enamorado enamorada? Búscala en Facebook, ¿eh? La van a encontrar. Si encuentran a esa persona. ¿Eh? Dice, no, no lo hago. La tienen en su WhatsApp, dicen. Bueno, entonces. Las dos primeras son inteligencias muy útiles en términos de regulación emocional propia y regulación o identificación emocional del otro. Intra e interpersonal. Son tremendamente útiles. Luego está la capacidad de adaptarme, ser tolerante y flexible a los estados de ánimo de las demás personas, a las emociones de las demás personas. Y por último, muy importante, saber gestionar el estrés. Las personas emocionalmente inteligentes gestionan su estrés. Frente a un evento de estrés, ellos tienen estrategias de afrontamiento. Un evento de estrés podría ser tener un accidente automovilístico, que te choquen el auto, sin consecuencias fatales. Hay personas que le chocan el auto y parece que les hubieran amputado una pierna. O sea, es impresionante. Y hay otros que dicen, ok, uso mi seguro y ya tengo una excusa para pedirme un permisito 2 días para resolver estos temas. Una situación sumamente estresante es tener hijos. Es una bendición. Pero al segundo siguiente tú dices, oh, ¿ahora qué hago? Hay personas que con un hijo entran en depresión. No saben cómo salir de la situación. Hay gente que no sabe ni cuántos hijos tiene y vive feliz en la vida, contenta y dichosa. Es impresionante. Y tú lo puedes ver dentro de tu entorno familiar. O sea, para que no se crea que este es un tema de crianza. De entre tus hermanos y hermanas hay uno que es el angustiado, que vive todo el tiempo preocupado. Y hay otro que es el relajado, que vive feliz. Adivina cuál de los dos va a llegar a viejo. ¿A cuál van a enterrar primero? Se están mirando entre ustedes. Ustedes son los angustiados, creo, de su familia. Posiblemente, no sé. Ahora, esto se aprende, ¿ah? ¿Eh? Tú tienes que aprender a gestionar el estrés. Y, por ejemplo, podrías utilizar alguna de las estrategias que normalmente están tipificadas en la literatura, que básicamente consisten en afrontamientos sumamente racionales, donde, por ejemplo, voy a buscar apoyo para resolver este problema del choque, no sé, temas de salud, afrontamiento activo, ok, ahora cómo voy a hacer con el seguro, de dónde voy a sacar el dinero, y planificación. La próxima semana, puro taxi, transporte público, y luego me darán el auto, o auto de reemplazo, yo qué sé. Pero también está el tema emocional. Gracias a Dios, no fui afectado por el accidente. O sea, gracias a Dios, no sufrí un daño personal por el accidente. Apoyo social emocional. ¿Quiénes más tuvieron accidentes? A ver, ¿qué tal? ¿Alguien que me pueda acompañar en el dolor? Y desahogo. Ah, para lo que me gustaba el carro, ¿no? Ahora me lo cambio. Se acabó la historia. Lo que no puedo hacer es, ok, algún día se arreglará, las cosas serán, no, a mí no me han chocado, no, esto no me pasó a mí, para mi alter ego, mi avatar, ¿no? Es en otra dimensión que me chocaron el carro. El evento puede ser algo tan anecdótico como este, como eventos mucho más traumáticos, y acá no voy a dar esos ejemplos. Hay personas que se reponen fácilmente de las situaciones más difíciles que te puede plantear la vida, y hay otros que nunca se reponen. Depende de tu inteligencia emocional. Entonces necesito servidores públicos que tengan, uno, inteligencia emocional. El no tenerlo, en absoluto, claramente me pone en desventaja frente a las situaciones que todos deben afrontar en el trabajo. A ver, para esta pregunta, que era la segunda habilidad del diamante, tenemos otro video. Cariño, dile a tu padre que tiene que arreglar la luz de la entrada. Sí, vale. ¿Qué dice mamá que tienes que arreglar la luz de la entrada? Estoy muy ocupado. Dice que está muy ocupado. Dile que si nunca va a hacer nada de lo que le pido. Que si nunca vas a hacer nada de lo que te pide. Dile a tu madre que siempre te está pidiendo cosas. Que siempre estás pidiendo cosas. Es increíble. Dile que no le volveré a pedir nada.
Dice mamá que te volvería a pedir que te casaras con ella. Que no diga tonterías. Dice que es tonto, que le gustas mucho, que está loca por ti. Le encanta tu pelo, tus ojos, te adora. ¿Cómo va a terminar esta escena? Ah, sí saben. Muy bien, sí saben. Ahora, si el joven no hubiera intervenido en esta comunicación, ¿cómo hubiera terminado? También saben, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el rol de este joven? Cambió de transmitir el mensaje sin ninguna alteración a disminuir o atenuar o mitigar el ruido que había en la comunicación entre mamá y papá. Distorsionando el mensaje si se quiere, pero generando una relación mucho más positiva. Claro que después se van a reunir y van a decir que tu hijo dijo esto, pero como que hay un 50% de probabilidades que esto termine bonito, ¿no? Bajo el otro escenario había 99% de probabilidades que esto terminara muy mal. El comunicador asertivo es capaz de eliminar ese ruido, esa hostilidad. Y esa comunicación hostil en el trabajo genera un clima laboral hostil, tóxico. ¿Y saben qué? Nadie puede ser productivo con un clima laboral tóxico. Nadie. Como nadie puede ser feliz en un hogar donde hay violencia. Y para Winston Churchill, el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, la única diferencia entre ser líder y no serlo era saber comunicar. Y saber comunicar no es solamente hablar. Para un modelo de comunicación asertiva, lo más importante es escuchar. Escuchar no es fácil, porque cuando uno en una reunión de trabajo se queda callado escuchando, el resto de los asistentes a la reunión, ¿qué piensan? Oh, qué asertivo que es, cómo nos escucha. No piensan eso. Qué poco preparado, qué poco interesado, qué temeroso posiblemente, qué introvertido. Escuchar es visto muchas veces como una debilidad. Se le presta más atención al que habla, pero ¿qué tal con el que escucha? Y luego de escuchar, y la escucha activa a propósito se refiere a que escucho comunicación verbal, pero también comunicación no verbal. Yo desde acá puedo saber más o menos quiénes están interesados en lo que estoy diciendo. Aquellos que, por ejemplo, no están cerrando los ojos. Y he detectado a dos que ya tienen los ojos cerrados. Entonces creo que voy a bajar por esa escalera para identificar realmente quiénes están interesados en esta charla. Porque acá arriba ya me aburría. Y no soy tan alto tampoco, así que... Entonces, si alguien está con los ojos cerrados y yo soy alguien que escucha activamente, puedo inferir que la charla no es de suficiente interés, o quizás yo no estoy siendo lo suficientemente llamativo para captar su atención. Entonces me tengo que aproximar. Y abrieron los dos sus ojitos ya, a despertar. Pero, ¿cómo te diste cuenta de eso? ¿Acaso tenía un cartelito que decía, tu charla me aburre, por eso me estoy echando una siesta? No, he escuchado con mis ojos. Y escuchar con los ojos es bien importante. La escucha activa involucra comunicación verbal y comunicación no verbal. Y la comunicación no verbal en el ser humano, damas y caballeros, es más del 80% de la comunicación. Razón por la cual un niño que no habla comunica perfectamente con sus padres. A ver, mamás y papás, llanto de un niño. Hay un tipo de llanto que es, tengo hambre. Otro llanto que es, tengo sueño. Otro llanto que es, me duele. Otro llanto que es... ¿Me puedes cambiar mi pañal, por favor? Otro llanto que es, no sé qué siento, pero quiero fastidiar a toda la familia y no quiero que duerman. Luego aprenden a hablar. Y acá los que tengan hijos adolescentes no me dejarán mentir, ya no se les entiende qué hablan. Oye, ¿puedes hablarme en español? Porque no te entiendo nada. La comunicación es al menos 80% no verbal. Y un correo electrónico es la peor comunicación que puede haber en una organización. Una llamada telefónica es mucho mejor porque es tono de voz. Entonación, ya levantas un poquito el entendimiento del mensaje. Y el cara a cara es lo mejor que puede haber. Comunicaciones importantes por correo electrónico, nunca, jamás. Además generan demasiada exposición. Esos documentos pueden ser usados en nuestra contra. Comunicación no verbal, importantísima. El rostro, el tono de voz. Aparte, el latino es bien histriónico. Nosotros somos bien histriónicos. Entonces un correo electrónico con emoticones o un WhatsApp no refleja nuestro nivel, pues, de
expresividad. Somos recontra expresivos. Ahora sí, todos están acá, sí creo. ¿Cómo están en provincias? Bueno. Luego de escuchar preguntas, ahora dice, preguntas a gritos, porque dice poderosa, pero será a gritos lo pregunto. No, preguntas en términos de generar una respuesta que sea más que un monosílabo, sea una construcción argumentativa. O sea, preguntas para que la otra persona desarrolle una respuesta. Y una pregunta poderosa no es una pregunta que se establece en términos de lo ya conocido, es decir, en zona de confort. Una pregunta poderosa me lleva a una zona de expansión o aprendizaje. Plantea escenarios futuros o plantea un análisis del presente, pero completo. Nada de preguntas que se responden con monosílabos. Eso no sirve en una comunicación asertiva. Le dedico a la escucha la mayor cantidad de tiempo. Luego pregunto sobre todo lo que he escuchado, de manera poderosa. Y al final, mi autoexpresión es mínima. Es la economía del lenguaje. Mi autoexpresión es cortita, concisa, breve, directa. Y se acabó. Aplicando esto, sus reuniones de trabajo se podrían reducir sensiblemente. Sensiblemente. Y la cantidad de tiempo que destinan a comunicar con sus diferentes tipos de clientes también se reduciría. Y claramente serían mejor entendidos. Ahora bien, ¿qué pasa con el... acá sí tuve una escucha directa sobre... No avances todavía. Ya. ¿Qué pasa con el conflicto? Pues no es ni bueno ni malo. Es parte de la naturaleza humana. Este es un esquema donde en el eje vertical estarían ustedes 150, que ahorita ya creo que son 200, más nuestros compañeros de provincias, y en el eje horizontal estaría yo. Entonces, este sería un escenario posible entre nosotros. Ustedes no perciben conflicto, o perciben un bajo nivel de conflicto, y yo percibo un bajo nivel de conflicto. Este también podría ser un escenario posible, que ustedes ya no quieren estar acá, y yo ya no quiero tampoco estar acá, ¿no? Sería un escenario posible, ¿no? Hipotético. Este sería otro escenario, miren, que ustedes ya no ven la hora que acabe la charla, y yo más bien estoy tan entusiasmado que quiero irme hasta las 9. Es broma, por si acaso, ¿eh? Ahorita se ponen de pie y se van todos. Y el último escenario sería que ustedes digan, ¿cómo esta charla no dura hasta las 10? Y yo digo, en 35 minutos me voy. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿en qué escenario estamos? Algunos me dicen, depende de la hora que termines. Está bien. Es una buena pregunta. ¿Cómo yo voy a llegar a un escenario de paz? Solamente revelando cuál es el conflicto que el colectivo percibo, que yo percibo. Si hablamos de un área, el que perciben los colaboradores, el que percibe el jefe. Claro, esto requiere mucha madurez emocional, porque si no la gente empieza a resentirse. Que yo pensé que ustedes me adoraban. De hecho, algunos han salido temprano para llegar a esta charla y asumen que en sus áreas los extrañan. Ay, si cada vez que me voy temprano me extraña. Y lo que no saben es que posiblemente se han ido también antes. Y dicen, otra charla más, pero si no aprende nada. ¿Cuándo me envía a mí más bien? Y viceversa, ¿no? Ustedes se van y dicen, ah, menos mal, hoy día una charla y ya no tengo que quedarme. Total, estos viernes previos al Día del Padre ni siquiera se acuerdan que soy papá. Y más bien ellos están desilusionados porque te habían preparado pues una gran sorpresa en la oficina. Y se habían quedado ahí con los regalitos. Esos escenarios grises, falsos, son bien tóxicos. Entonces mejor decir las cosas claras y luego proponer soluciones. Ahora, ¿cuánto tiempo puedes estar en paz? Poco tiempo. En verdad que poco tiempo. Es que en el trabajo todos debemos ser amigos, familia. Bueno, eso no es así. Tú vas a tener espacios de paz muy puntuales a lo largo del año y la mayor parte del tiempo va a ser conflicto. Pero ¿saben qué surge el conflicto? La innovación, la creatividad, la proactividad, la iniciativa. Donde todo el mundo piensa igual porque todo el mundo está de acuerdo, nadie está pensando. Ahora bien, esta es la tercera dimensión, un videito. I'm proud to be English. My family have served and defended this country and been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. What, are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly? Germany, yeah.
I'm not a fan of the Germans. Particularly India and Pakistan, probably, because of the whole, you know, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government, but French. No, I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back, and back, and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. The story of you is in that tube. What's it gonna tell me? It's gonna be, oh yeah, you're French, and yeah. Wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're gonna tell me that I'm English, like I've told you. I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them. Whoa. No. No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we 5% German? I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm going to go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as, like, extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as, like, a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. Mm. In a much more direct sense. You have a cousin in this room. Mm-mm. Turn around and guess who it is. Wash? Yeah. What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? Did you know that? I did, no idea. This is like, my heart's pounding right now, I swear to God. I'm Jay from everywhere, but I'm used to this. I'm a real man of the world. A ver, ¿qué revela este video de nosotros los seres humanos y de la manera como tomamos decisiones? ¿Con mente abierta o con mente cerrada? Y aquel ejemplo es simplemente racial, pero las decisiones que muchas veces tomamos en el ámbito profesional también son así, blanco o negro. ¿Por qué? Porque nuestra mente está acostumbrada a una sola solución. El pensado crítico acepta múltiples alternativas. El pensador crítico tiene la mente abierta y, por tanto, su cabeza es redonda. Esto parece broma, pero hay gente que tiene cabeza en forma de dado, cuadrada, con aristas. Lo que dicen parece que fuera el Corán, el Talmud, la Biblia, o sea, no cambian. Ya lo dije, así es. Pero tenemos evidencias, tenemos hechos, tenemos nuevos argumentos. Así es. El pensador crítico está abierto a nuevas ideas, tiene mente abierta. El pensado crítico sabe decir no lo sé, voy a buscar más información.
Los hechos siempre son más importantes que las opiniones. Si por opiniones tomáramos decisiones, ¿cuántos errores cometeríamos? Y estamos en el ámbito de la auditoría, que es algo sumamente sensible. Hechos, evidencias verificables, información objetiva, corroborable. Saber preguntar es más importante que saber responder, mucho más importante. El pensado crítico comunica claramente, el pensado crítico cuestiona todo aquello que carece de lógica, el pensado crítico no incurre en falacias, y falacias son bastante habituales en el ámbito empresa, cometemos errores porque nos guiamos por modelos de toma de decisiones que son totalmente subjetivos, y por último, el lenguaje es de hecho la manifestación más evidente de la calidad y profundidad de tu pensamiento. Lenguaje escrito, lenguaje hablado. Así que acá tenemos una habilidad que requiere reforzarse a diferentes niveles, no solamente en el ámbito laboral, sino qué importante sería en el ámbito escolar y universitario. De hecho, en el ranking PISA, donde sistemáticamente salimos en los últimos lugares, pensamiento crítico es una de las habilidades donde más destacan los estudiantes de los países escandinavos y de los países europeos. ¿Por qué? Porque pensar críticamente es, de hecho, la herramienta con la cual deberíamos tomar decisiones. Ahora, en la época del Big Data, donde la data, de hecho, abunda y es accesible por todos, ¿cómo hacemos para convertirla en información y luego en conocimiento? Y acá recordaríamos los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Dato de ustedes tengo, ahorita son 200. Yo estimo que 50% damas, 50% caballeros. ¿Qué hago con ese dato? No hago nada, porque el dato para mí es simplemente inventariable. ¿Qué tal si eso le añado algún nivel de estructura? Por ejemplo, tenemos personas que pertenecen a las sedes de provincias, las sedes de Lima, están representadas diferentes áreas, hay auditores, pero también autoridades y directivos. Con esa estructura yo puedo tener cierto nivel de descripción de ustedes, pero no el suficiente para tomar buenas decisiones, porque para eso aún necesitaría tener una experiencia con ustedes, llevar un curso, compartir horas de trabajo, compartir espacios académicos. Cuando tú conoces, recién puedes tomar decisiones. A partir de data, que es el estado sólido, le añado estructuras, la organizo la data y lo convierto en información, por ejemplo, un reporte, un informe ejecutivo, es información. Y finalmente, en una reunión de trabajo sobre la base de la experiencia de todos los servidores públicos, empezamos a encontrar o a tomar decisiones. Yo no puedo tomar decisiones a priori con data. Con información mejora mucho, pero es con el conocimiento que compartimos todos nosotros y que de hecho es el conocimiento que hace que esta institución sea tan importante y agregue valor a la sociedad, el conocimiento que ustedes tienen que no está en los libros, no está en los informes ni reportes, es ahí que nosotros podemos tomar decisiones realmente acertadas. Trabajar en equipo. Vamos a ver. Thank you.
¿Qué hace que esta pareja forme un equipo tan armonioso al momento de ejecutar esa danza? ¿Qué es lo que los convierte en equipo a esta pareja? Si ambos tuvieran sus extremidades completas, ¿sería igual? Porque ahí dicen confianza y entrenamiento, pero eso también se consigue entre parejas con extremidades completas. Lo que a uno le falta, el otro lo tiene. Se complementan. Por separado están incompletos. Juntos forman un equipo. Ahora, nosotros no tenemos discapacidades tan evidentes, pero muchas veces son igual de limitantes, como por ejemplo, yo no tengo paciencia. En tu equipo debería haber alguien con paciencia. Yo no sé hablar en público, pues en el equipo debería haber alguien que sea muy articulado y extrovertido. Yo no domino la parte técnica. Dentro de este equipo debería haber alguien especialista en la parte técnica. En este equipo que hemos visto, por separado, uno podría considerarlos incompletos, pero juntos forman una armonía estéticamente admirable. Marco Aurelio, el último gran emperador romano, reflejaba la importancia del equipo y de hecho la importancia para el Imperio Romano y sus ciudadanos en esta frase: lo que no es útil para la colmena tampoco lo es para la abeja. En una colmena, ¿cuántas abejas hay? Cientos. ¿Cuántas funciones cumplen esas abejas? Hay tres tipos de roles, si se quiere, ¿no? Si se hacen el MOF o el ROF de la colmena, va a salir reina, obreras y zánganos. Eso es lo que va a salir. La reina tiene roles. A propósito, ¿cuántas reinas hay por colmena? ¿Qué tal si hubieran dos? La naturaleza no comete errores, ¿eh? ¿Cuántas obreras hay por colmena? Y cada una tiene una responsabilidad. ¿Y zánganos? ¿Saben qué hacen los zánganos en una colmena? Excelente. Acá tenemos un apicultor, función reproductora. Algunos dicen, no, el zángano no hace nada. ¿Cómo que no? Ahora bien, el que digamos, entrega su vida en aras de la fecundidad de la reina, ese sí, bueno, ya, ahí queda, ¿no? Y los otros no hacen más, es verdad. Hasta que aparece una nueva reina y la persiguen, forman una nueva colmena y así sucesivamente. Esta colmena se llama Contraloría General de la República. ¿Acá hay reinas? ¿No hay? ¿Ni una? ¿Hay obreras? ¿Hay zánganos? Hay personas que no son como abejas, porque no les gusta trabajar en colmena. Las arañas. Hay personas que son como arañas. ¿Ustedes hicieron el experimento cuando eran niños de meter varias arañas en un frasco? ¿Qué pasa después? Se matan. Se comen. Hay gente que es araña, está en su área y pobre que venga alguien más. ¡Fua! Pero ¿qué tal si las arañas en la naturaleza trabajaran como abejas en colmenas? ¿Qué serían las arañas en el mundo de los insectos y de los bichitos y de los animalitos microscópicos? Serían invencibles. Y es lo que pasa con los equipos de alto desempeño. Perfiles talentosos como arañas que aprenden a trabajar en conjunto. Típicamente las personas que trabajan en equipo son aquellas que reconocen, igual que en el video, que no están completas. Las arañas creen que están completas, no necesitan a nadie más. En todo equipo hay roles. De hecho, hay tres grandes roles en los equipos. Los roles sociales, los roles mentales reflexivos y los roles de acción operativos. Esos son los tres grandes roles en cualquier equipo. Hay uno que piensa, otro que ejecuta y otro que genera las interacciones positivas. Desagregando esos roles, en todo equipo hay coordinadores y coordinadoras. Dentro de sus áreas hay coordinadores y coordinadoras. Al menos uno. Pero ¿qué tal si en un área hay mucho coordinador? Por ejemplo, para venir acá, cuatro personas estuvieron a cargo de la coordinación. Demasiado, ¿no? Por eso no han llegado todavía. O sea, mucha coordinación tampoco es buena. Ahora, para venir acá, nadie coordinó nada. Tampoco han llegado. Entonces, uno
bien. 5 ya mucho. A propósito, tamaño de un equipo, alrededor de 7, más o menos 5. Incluso uno podría pensar en los equipos deportivos, un equipo de 20 contra 20, un deporte de 20 contra 20 no existe. Entonces, 7 más o menos 5 podría ser un buen número para un equipo. En todo equipo hay alguien que hace las bromas, que genera un ambiente de trabajo muy cordial, que pone los apodos. Tiene que haber. Sí, está por acá el compañero, sí, ya sé. Y es interesante que estas personas son las que menos coordinan. Entonces, es que es así, pues Dios no le da de todo a todos. Es un tema de selección natural, ¿no? Así que este que cohesiona, no lo consideres de una función de menor importancia, es de tremenda importancia. Organiza los campeonatos deportivos, está organizando el evento del Día del Padre, ya organizó el del Día de la Madre. Se encarga de hacer, está organizando la polla para la Copa América, ¿no? Es importante tener a alguien así. Ahora, si en tu área nadie es cohesionador, que no te extrañe pues que el clima laboral esté por los suelos, ¿no? Que la gente se lance cuchillo mañana, tarde y noche. Tiene que haber alguien que sea así, alguien. Ahora, ¿qué tal si 6 personas son cohesionadoras en tu área? No, pues ya es la hora loca, ¿no? O sea, ya no, nadie trabaja. Entonces hay que distribuirlos bien por toda la organización. Es bien importante tener personas cohesionadoras. De hecho, son los últimos en ser despedidos, ¿no? Le agarran tanto cariño a esta persona que ya nadie la quiere despedir. No, yo no, yo no, ya que se quede mejor. En todo equipo hay alguien que tiene ideas. Ideas disruptivas, ideas transformacionales, mucha creatividad. Es una persona que por los poros le salen las respuestas. Ahora, a veces me he incomprendido, ¿no? Porque el resto, hasta que entiende su idea, le pasan 2 o 3 días, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que habló? ¿No? A veces lo aíslan, ¿no? Dice muy excéntrica esta persona. No, pero es que tiene ideas, ¿no? En un equipo debe haber alguien con ideas. Pero si hay 7 personas, todas son cerebros, bueno, pues algo que sea una universidad, no sé, sea un instituto de formación ejecutiva. Hay que tener uno con ideas. Mucho con ideas, ¿quién es el músculo? ¿Quién está ejecutando? Ahora, especialistas sí hay, la cantidad es indeterminada, porque pueden haber tantos especialistas como áreas tenga la organización. Esta persona es la persona perfeccionista, la que quiere que los resultados siempre sean mejores. La persona que está respirándonos en la nuca, que es un dedo. La persona que almuerza sola, ¿ya? Esa persona. Pero es importante que en tu equipo haya alguien así. Claro, no será muy popular, pero eleva nuestro desempeño. Nos desafía, saca lo mejor de nosotros. Y nadie le celebra el Día del Padre, pero esa es otra historia. Siempre es importante que haya alguien así. Ahora, ¿qué tal si 7 son así? ¿Los 7 son así? Olvídense. Claro, terminan como el equipo de mejor desempeño de Contraloría, pero al año siguiente se desintegran, pues no, porque la fricción ha sido tal que ya ninguno se puede ni hablar. Siempre hay alguien que tiene más energía que el resto. No le pidas ideas, ¿ah? No, 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 no. Tampoco le pidas que sea especialista. Lo que tiene es corazón, camiseta. Tiene 3 pulmones esta persona. 12 de la noche y él sigue ahí en la máquina tipeando. Sábado y domingo manda correos. El día de su cumpleaños, viene. Su aniversario también. O sea, siempre hay gente así, ¿eh? Esta persona es pura decisión, puro músculo, ¿no? Puro corazón por la institución. Los impulsores son bien importantes. Nunca pierden la esperanza. Nunca arrojan la toalla. Ahora, ¿qué tal si los 7 fueran así? Olvídense, ninguno estaría acá, pues estarían en la oficina más bien. Esos son los que no han venido a la charla. Pero voy a perder mi tiempo en una charla y tengo que hacer mi trabajo. Estas personas tienen mucho criterio, muchísima experiencia, y en Contraloría hay muchas de estas personas, profesionales con muchísima experiencia, mucho criterio, muchas horas de vuelo. Saben más que Wikipedia, todo el mundo les pregunta. Tienen criterio. Implantación requiere criterio, mucho juicio, sentido común. Ahora, 7 implantadores en el equipo, entonces, ¿quién está coordinando? Estas personas manejan los tiempos, los entregables, las fechas. Su vida la tienen planificada en un Excel, de aquí hasta el Bicentenario. Todo está en su... Planifican todo. Ahora bien, esta capacidad es tremendamente útil cuando uno trabaja con plazos y tiempos, ¿no? Tremendamente útil.
Y por último, hay personas que van a estudiar acá la maestría en gestión gubernamental, control gubernamental. Claro, les gusta estudiar. Son los que están tomando fotos ahorita todo lo que estoy diciendo. Ya. Les gusta, van a encontrar la fuente. Este es el modelo de Belvin. Me hubieran dicho, le hubiera puesto pie de página todo. Este es el modelo de Belvin. Meredith Belvin, 1988 para más referencia. Es un test muy potente que mide alrededor, perdón, que se resuelve en más o menos 30 minutos y donde sale si tú eres social, si eres mental o si eres acción. Típicamente somos fuertes en máximo dos de esos tres, de esas tres dimensiones. Es raro, me ha pasado muy pocas veces que he encontrado a alguien que le ha salido puntaje alto en las tres. Somos fuertes en una o en dos, no más. Y nuevamente apelamos a la complementariedad de nuestros compañeros, otros servidores públicos de Contraloría con los cuales podemos hacer equipo. Claramente necesitamos de personas que nos complementen. Como en el video, el joven y la joven, incompletos por separado, pero completos juntos. Y este es un aspecto que me parece muy valioso en toda organización del siglo XXI. Aceptar que somos diversos por el año en el que nacimos. No hay otra manera de decirlo. Algunos, el primer DNI que tuvieron era una libreta de tres cuerpos, documento conocido como libreta electoral. Otros tuvieron el DNI azul, otros DNI blanco, otros DNI amarillo, ya no sé en qué DNI están ahorita. Nunca como ahora, en la historia de las organizaciones, se habían encontrado cuatro diferentes tipos de personas laborando en el mismo espacio. Nunca como ahora, cuatro generaciones habían compartido espacios de trabajo como lo que vemos el día de hoy. Voy a empezar con los baby boomers. Y no sabía si pregunté a quiénes acá son baby boomers. Entonces puse el rango de edad al 2019. Pregunto. ¿Ya estamos en ese nivel de confianza? O... A ver, levanten la mano los aquí presentes que estén en ese rango de edad. ¿Provincias también? Mira, muy bien. Excelente. Miren, en una organización los baby boomers aportan madurez, inteligencia emocional, pensamiento crítico, comunicación asertiva. Todo lo que he dicho aportan los boomers. Porque han vivido. Eso. Las horas de vuelo. ¿Quién te puede reemplazar esas horas de vuelo? En una institución, los boomers son tremendamente importantes. Son casi el conocimiento vivo de la institución. Yo he aprendido todo lo que sé de personas en ese rango de edad. Todo lo que sé lo he aprendido de personas en ese rango de edad. A ver, vamos a ver mi promoción. ¿Hay promoción? Levantemos la mano. Ahí estamos. Promoción, muy bien. Ahí. Ya. Bajen la mano, ¿no? Con orgullo, siguen ahí. Ya pasó. Ya está claro, ¿no? Me quedó claro. X. A ver, nuestra generación, mucho menos idealista que la generación baby boomer. Una generación, vamos a decir, que cada 5 años revisa su carrera profesional, su formación académica, incluso su vida sentimental, cada 5 años, ¿no? Cada 5 años hacemos algún tipo de giro, viraje. Una generación carente de los ideales que tenían los boomers, más transaccional, es la generación, por ejemplo, de los yuppies profesionales, con muchos ingresos, normalmente solteros, y si están casados no tienen hijos. Entonces, esa generación tiene cierto tipo de prioridades, como por ejemplo el dinero, ya, claramente, los X nos gusta el dinero. Miren, somos la generación más endeudada, pues. O sea, vivimos a la tarjeta de crédito. El boomer ya tiene casa propia. El boomer ya terminó de educar a los hijos, al menos el colegio. Nosotros recién estamos empezando y ya estamos endeudados hasta el cuello. Nos gusta aparentar. Esa es la verdad. Ahora, los boomers dicen, pero ¿por qué eres así, no? Es que así nos criaste, pues. Nos diste todo. No nos hubieras engreído tanto. Ahora sí. A ver, levanten la mano
Los millennials. Uy, saltan, ¿eh? Saltan, ahí sí saltan. De pie se ha puesto una. Ya, tranquila, ya entendimos que eres joven ya. Está claro, no lo restríes en la cara de tu compañera tampoco. Se están pidiendo DNI, no, a ver. La generación millennial, que está en ese rango de edad al 2019, es una generación que revisa más o menos cada 2 años los aspectos que he venido de mencionar. Y eso significa que, por ejemplo, su rotación podría ser el primer año mucho mayor que la rotación que podría tener un X o un boomer. Muy posiblemente un millennial del primer año ya siente que merece o un ascenso o se quiere ir a otra empresa. En este rango de edad ya hay papás y mamás, cierto. Pero no hay necesariamente una carga familiar muy grande. A lo que me refiero es que posiblemente el hermano mayor o el abuelito boomer ya les esté ayudando, ¿no? Entonces el abuelito boomer es como el sponsor de los nietos, algo así, ¿no? No es una norma, ¿eh? No me malinterpreten. Alguno ya me está mirando feo ya. Pero por ejemplo le ha construido un tercer piso para que viva tranquilo con la nuera y es muy rescatable, ¿no? O sea, el millennial, si estamos hablando de hermanos, es el hermano menor, él se educó en una universidad privada y posiblemente el X apoyó. El X también le ha abierto su red de contactos, con lo cual el millennial tiene un poquito más de facilidad para recolocarse. Ahora, los millennials son nativos de la tecnología. Ellos tenían celular en el colegio. Ellos mandaron mensaje de texto antes de aprender a, no sé, teclar una máquina mecanográfica, ¿no? O sea, yo aprendí con máquina mecanográfica, por si acaso. Los X, por ejemplo, sabemos lo que es el RIN. Sabemos lo que es la leche en sí. Sabemos lo que es el pan popular. ¿Sigo? Sabemos lo que es Seúl 88. Antes hablé de Seúl 88, ya ni hablo, ni me entiende, ya en los alumnos de maestría. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es Seúl 88? ¿Saben quién es el tío Johnny? Y los millennials dicen, ¿what? Pero lamento decirles que ya no son los más jóvenes. Con el dolor de mi corazón debo decirles que hay una generación más joven que ustedes. O sea, de hecho, en verdad, ellos sí son jóvenes. Levanten la mano los centennials. Ya. No los dejan entrar los millennials, ¿no? No entra ni una practicante centennial. No lo permitiré. Sobre mi cadáver. Y menos si no es peruana. Bueno, están los centennials. Es la generación mejor entrenada en la historia de la humanidad. Son las personas que tienen mayor cantidad de formación, conocimiento, entrenamiento, redes sociales, networking, y ¿saben qué? Tienen algo que es inapreciable. Y que lo tuvimos todos en su momento. Acuérdense cuando teníamos menos de 25. Salud garantizada. Menos de 25 años, uno salía el viernes. Salí el sábado, salí el domingo y el lunes, fresco como una lechuga. Ahora, mi promoción sale el viernes y hasta el martes estamos con caldo de gallina, ¿no? Con suero. Estamos así con la terciana hasta el miércoles. Mamá. Los centennial son como nosotros, como todos nosotros, hace 10, 15, 20, 30, 40 años. Igualitos son. Aprenden muy rápido. Qué rápido aprende un centennial. Aprende por ósmosis ya. En ese rango de edad las personas tienen tal cantidad de estímulos que tempranamente desarrollan habilidades blandas. Un ingeniero, por hablar de mi carrera, de 60 años, es bien distinto a un ingeniero de 40 y es totalmente distinto a un ingeniero de 23, 24. Y el de 23, 24 ya uno dice, ¿esto es ingeniería o es, no sé, ciencia de la comunicación? Sí, estoy hablando de ingeniería. En otras carreras, contabilidad, contadores acá. Un contador de 60 versus un contador de 30. Y ya los nuevos contadores que están saliendo, pues, con subespecialidades. Y uno dice, ¿qué ha pasado? Es que las generaciones cambian y cambian la manera como se entiende el trabajo. El boomer va a trabajar con 40 de fiebre. Con el brazo luxado y la pierna, el tobillo lesionado. Viene a trabajar. El X... vamos a decir, se toma un día para recuperarse, pero desde la casa o de la clínica trabajando. Así somos los X, trabajando. Pero bueno, como que nos recuperamos. El millennial renuncia. O sea, yo no puedo seguir viviendo de esta manera. No es calidad de vida y para esto no me criaron mis padres.
Bueno, y el Centennial ni se enferma, pues, ¿no? Porque él no se luxa, no le pasa nada, no le da ni dolor de estómago, está nuevito, ¿no? Maquinaria nueva. Ahora, el desafío es, la jefa es millennial. Uno de sus colaboradores es X. Y el otro es un baby boomer, varón. Esa es una combinación bien interesante para trabajar. Teamworking en una configuración así es súper interesante. Ya el tema generacional no determina posición jerárquica en la organización. Para nada. Para nada. Tú en una reunión, no te fijes en quién pinta cana, fíjate quién se siente en la cabecera. Te sorprende. Mucho gusto. No, yo solamente venía a instalar los equipos. Chao. La señorita esa, ella es la gerenta. En empresa privada pasa mucho. Uno ya no se debe guiar solamente por, no sé, el aspecto, la edad, el seniority. Ah, yo sé que cuando ustedes me vieron entrar, dijeron, no es posible, debe haber una confusión. 20 años de experiencia, 20 años de edad. Tengo 43, nací en 1975. ¿Qué culpa tengo de mis genes chinos? Hay personas que solamente te juzgan por cómo te ves. Y hay gente que tú te sorprenderías, habla 3 idiomas, tiene 3 maestrías, tiene 20 años dictando en posgrado. ¿Qué es el líder? Este es un video de un niño. Van a ver este niño cómo nos enseña a gestionar el cambio. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर एक चल चल ¿Qué nos enseña este niño? La unión hace la fuerza, pero él empezó solo. Él se atrevió a hacerlo solo, a pasar el ridículo, empujando solo un tremendo tronco de árbol. Quien dé el primer paso es el que requiere más valor, más liderazgo. Él promovió el cambio desde una posición absolutamente desventajosa, casi ridícula. Él se sometió a la evaluación de todos los demás, no le importó, lo hizo y movilizó al resto. ¿Quiénes están dispuestos a dar el primer paso? El líder no es el más grande, no es el más fuerte, no es el mayor cargo jerárquico o poder. Este es un pequeño niño que transformó el comportamiento de todos. ¿Qué va a hacer de este niño cuando crezca? ¿En qué se va a convertir? Porque Talleyrand lo decía hace 250 años, me da más miedo un ejército de 100 ovejas dirigidas por un león que uno de 100 leones dirigidos por una oveja. Levanten la mano quienes acá son leonas y leones. Me lo temía. Cobras. A esta hora, ¿saben qué están haciendo las ovejas? A esta hora, están durmiendo las ovejas. No han venido a una charla magistral, no han venido a capacitarse, a entrenarse. Las ovejas no van a llevar esa maestría en control gubernamental, no lo van a hacer.
tampoco van a hacer un esfuerzo adicional por cambiar las cosas. No van a hacer nada adicional a lo que ya les dijeron que hagan. La vida de una oveja es tranquila. Pastan, el grano huye, no se defiende y mueren rápido. Viene un depredador y es instantáneo, ni sufren. La vida de una leona es una vida bien sacrificada. Como saben, las leonas son las que salen a cazar, no los leones. Y la leona sale en manada y muchas veces regresa lesionada. Tienen una tasa de éxito de 10%. 9 de cada 10 veces regresan sin nada, solamente con cansancio y con hambre. Los leones mueren de a poco, se debilitan. Los machos jóvenes los someten, los hieren. Luego vienen las hienas y de a pocos y no continúo. ¿Por qué alguien quisiera ser león o leona si puede llevar una vida tranquila de oveja? ¿Por qué venir a Contraloría y no quedarme donde estaba antes? ¿Por qué no mantener mi vida como ya la conocía? Totalmente calmada y dentro de los parámetros de una vida sin sobresaltos. Porque acá, aunque no lo hayan dicho, todos son leonas y leones. Por eso están acá. Ahora tenemos algunos colaboradores que de león y leona no tienen nada. No hay problema. Si todos fueran leones en el área, ¿quién haría la chamba propiamente operativa? ¿Quién sería el músculo? Pero los leones están para la toma de decisiones. Los leones están para el cambio. Y un león auténtico, imaginando que esto es Contraloría, no solamente se conforma con cumplir con los planes, objetivos y estrategias de la Contraloría, hace algo más. Se preocupa por desarrollar motivación en su equipo, por vigilar las actitudes, como por ejemplo la satisfacción y la felicidad, hacer cumplir los valores que en una institución como esta son fundamentales y promover la cultura de nuestra institución. Por lo primero, me pagan. Lo segundo, es opcional. Opcional. Un líder se preocupa por gestionar la parte visible y la parte invisible de esta institución. Y líderes son todos aquellos que, como el niño, se atreven a dar ese primer paso. Se atreven a salir de su zona de confort. Los leones están acá. Las ovejas están afuera. ¿Qué podemos hacer con las ovejas? No puedes convertirlo en león, de ninguna manera. La oveja es feliz siendo oveja. Por último, ¿dónde es que un león aprende a ser león? ¿En el zoológico? No. ¿En el circo? ¿Rodeándose de ovejas? Un león aprende a ser león rodeándose de leones en la selva. Si acá hay suficientes leones, entonces tenemos capital humano para seguir formando nuevas generaciones de leones. Toda organización cambia y la Contraloría no es la excepción. Hay una etapa de cambio inicial donde todo es pasivo, todo es costo, todo es disminución, decremento, reducción. Pero luego viene la etapa de la cosecha. La cosecha. Y un nuevo nivel de desempeño, de productividad. Un nuevo nivel de reputación de la institución. Todos los cambios pasan por un momento de shock. Y en ese momento es que las personas abandonan. Pero así como el niño, los líderes persisten y hacen que remonte la organización. Las ovejas se quedan justamente en el momento de shock. Ahí se quedan las ovejas. Los leones son los que hacen que la organización siga avanzando. Ningún cambio se da de manera lineal. Siempre hay una pequeña o gran disminución de productividad, satisfacción, desempeño, siempre. Pero el cambio es así. Si alguien me llevara de la etapa de descongelamiento a recongelamiento sin pasar por el cambio, me estaría evitando una etapa importante que es el aprendizaje. En esa raíz cuadrada se genera el aprendizaje de la organización. Y son los líderes los que promueven dichos cambios. Y termino hablando de esta dimensión que vamos a ver representada en este video. Es una persona muy importante en mi vida. Un compañero de vida de 10. Sí, justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid. Fíjate que lo te voy a decir, pero yo creo que es el único amigo que tengo. ¿Estás amigo? Amigo. Un hermano.
gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, como quien dice. Y si no estuvieses, no sé qué haría sin ti. La rutina, los horarios... Hombre, por distancia. Él está en Barcelona, yo estoy en Madrid. O sea, realmente no nos vemos más por mi falta de tiempo. Y siempre ha sido como una incertidumbre de cuándo será el próximo momento en el que nos volvamos a ver, ¿no? Es una contradicción, no cabe duda. La gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distribución de su tiempo no lo demuestra así. Esto tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro. Estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Así tenemos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. ¿Con cuánta frecuencia os veis? Una vez al mes. Bueno. A lo mejor dos. Una vez, yo qué sé. Cuatro veces contadas, yo creo. Sí, o sí. Dos veces al año. O dos veces al año. Yo 25 años. 32. 39. Yo 38. Yo 47. Y yo 44. ¿Sabéis que con lo que nos habéis contado podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntos? ¿Ostras? ¿Queréis saberlo? Sí, por claro. Favor. Sí. Me parece muy poco. Eso es poco, ¿eh? Eso es muy poco. Qué terrible, ¿no? Súper poco. Eso no es real. Eso está mal. No puede ser. No me imagino no volver a verle. Esperaba años, no... Sí. No días. Hay que hacer algo. Ya. Hay que hacer algo. ¿Cómo perdemos nuestro...? Porque lo perdemos. O sea, perdemos el tiempo haciendo cosas que no nos hacen felices. Y que no cuesta tanto, que no vivimos tan lejos. Ese día vale más muchas veces que todo el tiempo del mundo. Voy a aparcar el móvil y intentar dedicar mi tiempo a las personas lo máximo posible. Vamos a aprovecharlo. Este señor murió millonario. Patentó la cámara de revelado automático, la cámara de fotográfica revelado automático. Es el fundador de Kodak. Y una persona como él decía lo siguiente: las horas de trabajo determinan lo que posees, pero las de descanso te convierten en lo que realmente eres. En la vida hay cosas importantes y cosas urgentes. De hecho, muchas de las cosas que hacemos son tanto importantes como urgentes. Y en ese cuadrante hay mucho estrés. En ese cuadrante hay preocupación. En ese cuadrante están todas las actividades que no me dejan dormir. No me dejan llevar una vida equilibrada y balanceada. Vida equilibrada y balanceada es aquella que tengo en el cuadrante 2, con actividades que siendo importantes aún no son urgentes. Todo lo que el día de hoy es urgente fue importante en el pasado y no lo hicimos. Lo dejamos para más adelante. Está el cuadrante de las interrupciones que son inevitables en la vida, urgencias para otro, por ejemplo para mi jefe, pero no urgente para mí y por tanto no importante. Y por supuesto está el cuadrante del ocio.
el cuadrante del ocio que es tan necesario para que el ser humano tenga una vida completa, integrada, una vida plena. ¿Qué deberíamos tratar de hacer? Lo que no es importante se quede como no importante. Por ejemplo, el cuadrante 3 se puede tercerizar y el cuadrante 4 lo hago fuera de horario de trabajo. Pero lo que yo debo hacer para administrar mi tiempo como servidor público es tratar de migrar actividades del cuadrante 1 al cuadrante 2, que básicamente consiste en planificarme, organizarme, establecer mis deadlines, tener una adecuada distribución de mis recursos. ¿Por qué tengo que vivir en estrés, en preocupación? ¿Por qué tengo que vivir en permanente desequilibrio? Cuando el equilibrio es, de hecho, el estado natural de nosotros. Y ese equilibrio básicamente consiste en reconocer que todos nosotros, cada uno de nosotros, tiene al menos tres roles que cumplir. El rol empresarial laboral en Contraloría, el rol familiar y el rol propiamente social. Si hablamos de rol familiar, no es necesariamente la configuración de padre, madre, hijos. Tenemos un rol familiar y lo vimos en el video con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros sobrinos. Y en roles sociales no solamente son los amigos, también está nuestro mundo académico, nuestra formación y por supuesto nuestros hobbies, aficiones y actividades gremiales. Aquellas cosas que hacemos no por trabajo, sino porque nos gusta hacerlas. De ese balance en el tiempo surge justamente el equilibrio. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Contraloría? ¿50%? ¿60%? ¿70%? ¿80%? ¿90%? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a familia? ¿2%? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestros hobbies y aficiones, a nuestros estudios y a nuestra salud? Es bien importante ser honestos con nosotros mismos. Esta última dimensión es de hecho la más complicada, porque hay líderes que no tienen una vida balanceada. Hay team workers que no tienen una vida equilibrada. Hay gente con pensamiento crítico en el trabajo, pero en sus vidas no tienen pensamiento crítico. Toman pésimas decisiones. Hay personas que son asertivas respecto a los conflictos, pero con ellos mismos son de lo menos asertivos posibles. No se escuchan ellos mismos, no escuchan sus sueños, sus necesidades. Así que esta es la dimensión con la que cerramos el modelo. Cambiando nuestros pensamientos, definitivamente cambiará nuestro mundo. Sería todo de mi parte. Les agradezco infinitamente su tiempo y su paciencia. Y quería aprovechar para desearle a todos los papás aquí presentes un hermoso día el día domingo, que lo pasen con sus hijos, sus esposas, sus familiares. Y recuerden que el rol de un papá en un hogar no solamente es llevar plata, el rol de un papá es estar presente en el hogar. Muchas gracias. Agradecemos por su ponencia de la conferencia magistral al señor Ramón Rivero Chu. Asimismo, invitamos a la señora Natalie Garuca Ruiz para hacer la entrega de una constancia de participación. Señores, muchísimas gracias por participar en esta conferencia magistral. Agradezco a nuestro ponente. Realmente hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho cada uno de nosotros. Por eso es que es tan importante que día a día nos podamos capacitar. Me ha encantado la conferencia. No, he visto que todos han interactuado. Nuestro conferencista ha bajado, ha estado con nosotros, todos están bien despiertos. Han estado interactuando, se han dado cuenta que los millennials ya no son tan jovencitos, ya están viejos. Pero este tipo de conferencias nos ayuda a pensar. Y eso es lo que la Contraloría quiere. Y la Escuela Nacional de Control trae este tipo de conferencistas que en verdad se lo agradezco muchísimo
por estar con nosotros. Justo le decía a la subdirectora académica, a Cecilia, vamos a traerlo para que nos refresque un poco las cosas en la misma escuela, ¿no? Es bueno que nosotros dentro de la escuela también podamos, no solo a mis docentes, hacer una capacitación intensiva para también que ellos puedan pensar. Muchos de mis docentes están presentes, dicho sea de paso. Les agradezco su presencia aquí. Porque ellos también siempre están en constante capacitación. Diamante de habilidades directivas se va a replicar. Vamos a seguir teniendo a nuestro docente, pero también hay otros cursos y nuestro docente nos va a acompañar. Los invito a revisar nuestros programas y nuestros cursos que estamos sacando. Justamente ya con más especificidad se van a tratar otros temas. El design thinking, que es tan importante. Entonces, nosotros, las publicaciones están saliendo mañana, las del siguiente mes, las estamos publicando siempre con la anticipación en nuestra página web, nuestras redes. Conviértanse en seguidores del conocimiento. Así como siguen algunos artistas, como le dicen fan lovers o algo así, ¿no? Sigan al conocimiento, sigan a la escuela, las redes de la escuela. En vez de ver un video en el carro, en el micro, sobre guerreritos o guerreros, guerreras, podrían ver esta conferencia, repetirlo y repetirlo. ¿Qué importante es? O también repetir algunas otras conferencias que hemos tenido. Muchísimas gracias por su participación. Agradezco a las gerencias regionales de control que nos han acompañado hasta ahora. Ahora por ahí los veo. Gracias por interactuar con nosotros a través de los correos, los comentarios. Y gracias a cada uno de ustedes por estar presentes. Buenas noches.